patrocinador del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor. Me tomo la temperatura, a 2 metros de distancia, la jugada está segura. Lavo los accesorios deportivos que me pongo. Vamos a hacer ejercicio, vamos a cuidarnos todos. Juega ganador y no hagas bola afuera, porque si te proteges el COVID no se pega. En la cancha, en el cuadro, calentando, entrenando, sigo el protocolo de bioseguridad. Un mensaje de siempre tus implementos personales deportivos. Después de tu rutina, separa la ropa usada y desinféctate antes de entrar a casa. Juega ganador, protégete. Un mensaje del Gobierno Nacional. Sácala del estadio con Betcris, patrocinador oficial del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor. Regístrate ingresando el código BASEBTY y recibe 100% de bono en tus 3 primeros depósitos. Jugar responsablemente también es parte del juego. El béisbol nacional está de vuelta. Apoya tu novena favorita desde casa en este torneo de béisbol mayor Copa Banco Nacional de Panamá 2020. No te pierdas ningún partido. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Muy buenas noches a todos los medios de la prensa deportiva. En la mesa principal contamos con la presencia del director Raúl Domínguez, como también de Allen Córdoba y Marlon Mesa. Me dirijo directamente al director. La noche de hoy un partido muy estrecho, muy interesante, su segunda victoria de la semifinal, sus expectativas e impresiones de lograr una segunda victoria ante la novena de Panamá Metro. Pues una vez más, dándole gracias a Dios, ¿no?, por permitirnos terminar el juego saludable y también por conseguir la victoria. Siempre se lo venía diciendo a los muchachos, esta serie con Metro, ningún juego va a ser difícil, ningún inning, ningún turno va a ser difícil. Nosotros tenemos que salir a hacer lo que mejor hemos hecho, lo que mejor hicimos en la temporada regular, y tratar de no darle ningún tipo de chance a Metro para que no regresen. Si mantenemos el juego ganando, confiando en el trabajo del bullpen y los abridores que pueden tirar también de relevo, creo que puede seguir pasando lo que pasó ayer y lo que pasó hoy. Notamos un poco de problemas en el picheo de Luis Machuca. ¿Le pasaba algo a Luis? ¿Estaba resentido o...? ¿Le faltaba un poco de descanso? Mira, inclusive estaba supuestamente a abrir el día de ayer, con 3 días de descanso. Y él nos pidió a nosotros si le podíamos dar 4 días. O sea, él empezó un poquito flojo en los primeros innings, después se fue acomodando, pero ya en el sexto inning otra vez se veía un poquito ya como que estaba apuntando la bola. Él tenía 124 lanzamientos en su última salida, ya en esta salida estaba llegando casi a 90 lanzamientos. Como tú sabes, todos los equipos tuvieron solamente 3 semanas de preparación. Entonces, teniendo buenos brazos en el bullpen, teníamos a Betancur otra vez, teníamos a Sandoval, también tenía a Gómez, así que no era necesario seguir con Machuca teniendo el juego tan pegado. Y bueno, gracias a Dios, pues él tiró sus 6 episodios y Sandoval tiró los 3 últimos para conseguir la victoria. Le damos la bienvenida a los medios de la prensa deportiva.
me dirijo a los medios de Ser TV, le damos la oportunidad para que realicen sus preguntas, así que buenas noches y adelante. Los errores podían ser costosos en el juego, pero luego en el último episodio sacas un out muy importante, Allen. Sí, primero que todo, sí, no hay errores ahí, que bueno, son cosas que pasan en el partido, un poco quizá apresurado en la jugada, y bueno, nada, siempre trata de no agachar la cabeza, porque el problema de uno es si agacha la cabeza vas a perjudicar al equipo, y me tocó una jugada difícil en el último episodio y pude realizarla, pues siempre confiado, yo confío en mí, los errores son parte del juego, no, nadie es perfecto en la vida y nada, tenemos que seguir trabajando y bueno, mejorar para el próximo partido. Buenas noches, el saludo Rommel Martínez, definitivamente qué gran partido. Mi pregunta es para el manager Domínguez sobre cómo manejó esa parte monticular, dándole el trabajo necesario, consideramos nosotros, Domínguez, al abridor Machuca, y de ahí en adelante manejar de gran manera su bullpen. Creo que al final el refuerzo, ¿no?, que adquirió cumplió, hay como quien dice, labor satisfecha y cumplida para la dirección de Domínguez en un partido que parecía se le podía escapar de las manos. Mira, desde que nosotros cogimos los refuerzos y el refuerzo Sandoval y sabíamos que ya íbamos a entrar en esta ronda, tuvimos una reunión bastante larga. He tenido una reunión bastante larga con Luis Córdoba, que es el coach de lanzadores, y todos los días me reúno con él y hacemos 3-4 planes dependiendo del escenario del partido. Y creo que haciéndolo de esa manera se nos hace más fácil de cómo hacer los cambios en el juego en el momento necesario. También siempre trato de mantener muy buena comunicación con Carlos Sánchez, que está haciendo muy buen trabajo detrás del home plate, siempre preguntándole entre innings cómo ve el pitcher, cómo ve su comando, cómo ve sus picheos, si todavía están llegando con velocidad. Y pienso que con esa comunicación, eso lo que hace, pues, de que uno haga los cambios cuando se tengan que hacer y confiar, pues, en el bullpen. Gracias, Domínguez. Ahora otra preguntita más. Bueno, voy a aprovechar rapidito. Usted sabe cómo estamos, es esto, ¿no? Estamos en vivo. Usted, dele. Como un doble play, Domínguez, y también para Marlon Mesa. Primero para Domínguez, si va a mantener entonces a Sandoval en ese rol de relevista importante, ¿no?, del medio y cerrando el partido. Y para Marlon Mesa, un jugador polivalente. Hoy en el jardín derecho, los primeros 3 batazos los cumplió, es decir, que excelente en el right field, parece que estás cómodo ahí también, y sobre ese puntillazo, no, ese batazo que al final conectas, cómo realmente descifras a un pitcher que también estaba tirando prácticamente las 90 millas. Bueno, sí, gracias. Bueno, estábamos trabajando en un jardín derecho. Es importante, sabe, que tenemos la posibilidad de jugar en las 3 posiciones, en los 3 jardines. Bueno, gracias a Dios se dio la oportunidad y bueno, al batazo. Esa carrera era muy importante en el octavo episodio. Sabemos que ese equipo de Metro no podemos jugarle pegado. Sabíamos que Gilberto Méndez hoy iba a pichar también. Es un pitcher de calidad, es uno de los mejores pitchers que hay aquí en la pelota nacional en Panamá, y sabíamos que iba a ser un juego muy estrecho, pues. Y bueno, gracias a Dios se dio la oportunidad, se dio el batazo y bueno, nos fuimos arriba 4-2 para darle una amplitud más al picheo del equipo de Boca del Toro. Tu respuesta con respecto a Sandoval. Sandoval, como te digo, con el plan que nosotros teníamos, era de usarlo 1 o 2 innings como relevo, porque él va a ser uno de mis abridores. Pero como se dio la situación y como se veía el dominio que él tenía sobre el equipo de Metro, ya yo no podía pensar en mi siguiente abridor del día martes, sabiendo que mañana es libre. Yo tenía que terminar con él y bueno, entonces buscaré otro plan, buscaremos otras opciones para el tercer partido. ¿Tenemos alguna otra pregunta de la prensa deportiva presente en la conferencia? Le damos las buenas noches. Adelante. Buenas noches, Pablo Bustamante. Buenas noches para la mesa principal. Raúl,
no se puede comenzar mejor, ¿no? Con dos triunfos en dos salidas en una semifinal. La ofensiva, ayer 11 imparables, hoy 10 imparables. Sin embargo, Raúl, la defensa no ha estado en lo mejor en dos compromisos, 6 errores. No te han costado, sin embargo, es un tema que tienes que tocar lógicamente con el equipo, ¿no? No, sí, claro, claro, Pablo. O sea, si, créeme, si tenemos picheo, defensa y bateo, nadie pierde un juego así, pero siempre va a haber algo que tú tienes que trabajar con ellos. Al principio del torneo teníamos picheo, defensa, pero no bateábamos. Ahora estamos bateando bastante, el picheo se mantiene y de repente flaqueamos la defensa. Y el trabajo uno, pues, como técnico, es tratar de combinar esas tres cosas y hacerle saber a los muchachos, después de cada ponche, después de un error, después de una base por bola, tratar de mantener la cabeza arriba y coger el siguiente bateador, porque con un picheo tú puedes sacar un doble play y sales del inning. Son cositas que uno tiene que seguir trabajando, como tú dices, y como lo dijo Allen hace un momentito, ellos son los que van a hacer los errores, ellos son los que van a hacer las jugadas, y ellos saben jugar la pelota. O sea, el error es parte del juego, pero son cositas que uno, que tenemos que seguir trabajando y tenemos que enfocarnos para no darle ningún tipo de oportunidad al rival de poner corredores en base. Gracias, Raúl. ¿Alguna otra pregunta de la prensa deportiva? Sí, buenas noches. Una pregunta para el profesor Raúl. ¿Cuál sería el abridor para el próximo partido? Teniendo el día libre mañana, esto se me escapa. Como tenía planteado, tenía Sandoval para ese día, pero bueno, tiró 3 innings hoy. Que lo usamos para tratar de sacar la victoria. Pienso que el siguiente abridor en la rotación sería Alberto Guerrero. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de la prensa? Sí, buenas noches, Yacilca. Buenas noches, Raúl. Conversábamos antes de iniciar la serie y te notaba un poco preocupado porque obviamente necesitabas encarrilar a tu rotación. Rafa, espectacular ayer, hoy también Machuca. ¿Te esperabas tú estar en esta posición, no? ¿Y qué se puede esperar para estos dos partidos que siguen? Porque tú básicamente estás a mitad de camino. Sí, Yacirca, mira, sí, o sea, era un poquito difícil cuando conversamos y estaba tratando de preparar la rotación para el torneo. Pero como te dije, abrimos con Francisco ayer, sabiendo que no tuvo una muy buena primera mitad, hizo el trabajo de Hugo Machuca hoy con la combinación de Sandoval, se consigue la victoria. Si te digo que no me lo esperaba, sí me lo esperaba, ¿me entiendes? Porque yo sí confío en los muchachos, sé lo que ellos pueden hacer, desde que estuvieron en Boca del Toro, el trabajo que ellos estaban haciendo, yo le hago creer a ellos que sí lo puedes hacer. ¿Me entiendes? Y siempre les recuerdo a ellos en la mente todas las cosas que tú hiciste en Boca del Toro, todas las cosas que hicimos en simplemente 3 semanas de entrenamiento. Esas son cosas que tú necesitas hacer aquí en el torneo. Y el mejor ejemplo era ese de Rafa, que no había podido conseguir hacer lo que me había enseñado allá. Y bueno, él confió en nosotros confiamos en él, y tiró esa pelota el día de ayer. Machuca, todo el mundo conoce la experiencia de Machuca, y o sea, en papel, en número, se ve bastante cómodo, está 2-0, 0 perdido, pero nosotros tenemos que salir al tercer juego. Tengo que hablar con los muchachos, hay que salir a jugar el tercer juego como que la serie estuviera empezando de nuevo, porque la pelota es redonda, viene en cajeta cuadrada y muchas cosas pueden pasar. Nosotros no podemos bajar el ritmo de juego, tenemos que salir a jugar el tercer juego como si fuera el primer juego de la serie para conseguir lo que nosotros queremos, que es pasar a la final. ¿Alguna otra pregunta de la prensa? Si no es así, entonces les damos las gracias a la prensa deportiva que estuvo presente dentro de la conferencia y al equipo de Bocas del Toro también por su presencia en esta noche. Felicidades por su segunda victoria y que descansen. Buenas noches.